How to avoid bear attacks on beehives. Following centuries of intense persecution, the population of Cantabrian brown bears is now recovering, thanks to conservation measures and good coexistence between bears and human activities. The number of bears in our mountains is increasing, and each spring, new families of bears with their cubs emerge from their dens to fill the wildest and most protected nooks with their joyful spirit and playfulness. These bears have also transformed into a symbol and an essential element for the socio-economic development of these mountains. Our mountains are also excellent beekeeping landscapes in which the multicolored flowering of heather, sweet chestnut, and other species contributes towards the production of different types of high-quality honey of unique taste. Beekeeping is a very important economic activity in many municipalities in the Cantabrian Mountains. Yo soy apicultor profesional y creo en mi oficio como un ejercicio de respeto a la naturaleza, ¿no? Creo que la apicultura debe ser compatible con el resto de polinizadores silvestres, con el oso pardo y con cualquier otro animal que conviva con mis abejas. Las sinergias que podamos crear de cara a las combinaciones del oso con la miel, pues creo que están bien. El hecho de que haya osos, pues de cara al turismo o de cara a que la gente valore un producto, pues yo creo que eso es importante. Bears are very partial to both honey and bee larvae, and for centuries have been attracted to beehives to find food. Consequently, since ancient times, beekeepers have searched for methods to avoid bear attacks on their hives. Traditionally, stone structures known locally as alvares, alvarizas, or cortines were built around them, in which the high vertical walls crowned by numerous loose capping stones protected the hives from the voracious bears. The majority of these structures are currently in disuse and, having been abandoned, are falling into ruins. Some beekeepers, however, still conserve and restore these structures, both protecting their hives as well as contributing towards conserving a historic heritage of high cultural value. Given the specific needs of modern beekeeping, the most efficient and widely used modern-day system for protecting beehives is to use electric fencing. An electric fence is an electric circuit which is closed when an animal touches the conducting wire, leading to a brief and harmless, but unpleasant, electrical shock which discourages it from entering to access the hives. The electric fence uses a generator, fence controller or power energizer, which produces the electric discharge. Un pastor eléctrico es un aparato electrónico con parte de electrónica que da descargas electrostáticas. Las descargas electrostáticas es lo mismo que te hace la puerta de un coche cuando te bajas. Un pastor eléctrico no es nada más que una caja donde dentro va la batería, una tapa para que no se moje, y luego un circuito electrónico que produce las descargas, un condensador que es el que nos va a dar la descarga y una bobina de alta que amplifica la corriente. Y luego tenemos las conexiones para la placa solar y las salidas del pastor, positivo, negativo. These are powered by 12-volt batteries and the most modern types incorporate a solar panel to recharge the battery. Una placa solar no es nada más que el cargador de la batería que tiene el pastor. Si tú tienes un pastor con una batería, si no tienes placa solar, tienes que llevarlo a casa y cargarlo con un cargador de corriente. Cuando tienes placa solar, esto lo tienes solucionado. Los pastores van con las baterías cargadas y simplemente tú, cuando lo instalas, la placa solar la pones al sur para que le esté dando el sol todo el día, para aprovechar bien todo el sol. Y te recarga la batería y eso está siempre cargado. The power of the electric fence is measured in joules, and in order to protect a group of beehives from bear attack, a fence with a power of between 1/2 and 2 joules is recommended.
un pastor eléctrico, es una parte especial de la electricidad. Aquí funcionamos con voltajes súper altos de 10.000 voltios e intensidades súper bajas de menos de un miliamperio. El voltaje es a la velocidad a la que van esos electrones y el amperaje es la cantidad de esos electrones que llevas. Las dos cosas juntas son los julios que te da un pastor. Nosotros medimos los pastores la potencia que tienen por los julios que tienen. Un pastor de medio julio es un pastor muy bueno ya para un cercado para osos. Un pastor de 0,2 julios, si tienes un terreno muy húmedo, te puede funcionar bastante bien, pero está bastante cerca del límite, o sea, está justito. Cuando tienes 0,5 estás sobrado, cuando tienes 1, 2 julios, 3 julios que puedes poner, estás muy sobrado. Ahí el oso que toca con 2 julios solo toca una vez, no se le vuelve a ocurrir. The conductor which distributes the current around the fence may be a net or a mesh, but generally it is a steel or aluminium cable with a minimum thickness of 1.5 to 2 millimeters. The wires are supported on wooden posts or metal, plastic or fiberglass stakes, and the distance between these supports should be no more than 4 or 5 meters, or less depending on the unevenness of the ground. Las mejores varillas que hay son las de fibra de vidrio. Estas llevan unos 10 años en el mercado, han salido unas varillas de fibra maciza de 12 milímetros de grosor, son como las varillas de hierro, tienen un precio muy similar, muy parecido, prácticamente lo mismo, y son aislantes, ellas solas, entonces nunca te falla el pastor. When metal posts are used, the conducting wires need to be isolated from them using an insulator. Todo lo que te acerques a menos de un centímetro con el cable de línea, el positivo que cierra el cercado, a un hierro lo tienes que separar, tiene que estar siempre a más de un centímetro. Si pasas cerca te salta la chispa y aproximadamente te pierde el 80% de la potencia, es decir, te quedas sin fuerza ninguna. The most recommended system for avoiding bear attacks is to install 5 cables in parallel. The first at 20 centimeters from the ground and each of the following 20 to 30 centimeters apart. El primer hilo quede lo más bajo posible. No puede tocar el suelo, evidentemente, pero lo más bajo posible. Siempre digo que entre la desbrozadora, el hilo de la desbrozadora por debajo, pero que quede cerca. Es que el oso, la forma de entrar dentro del colmenar es excavar por debajo. Por eso el acercar este primer hilo lo más posible al suelo. Las varillas son flexibles, tienden a ceder. Entonces hay que tensar todos los hilos porque siempre es más efectivo un tendido con el hilo tensado correctamente que flojo, como vemos en la imagen. Bears are good climbers, and so it is necessary to place the beehives well away from trees, rocks or walls, which would enable them to access the hive without touching the electric fence. En cambios fuertes de pendiente como el que tenemos aquí, aquí nos baja un talud, un terraplén, y aquí tenemos una zona llana. Siempre esta varilla que tengo en la mano, tenemos que arrimarla a la base del talud. Luego las otras ya pues van clavadas, cada una a su distancia. Importantísimo arrimar, incluso esta podría estar más cerca del talud. De manera que el hilo que yo ponga pegado al suelo, nos sube pegado al suelo hasta el siguiente aislador. ¿Qué ocurre? Si esta varilla la separamos un metro para acá, hemos dejado una auténtica puerta para que el oso entre, porque el hilo nos vendría haciendo esta línea hasta el aislador, con lo cual el oso nos va a entrar por aquí sin ningún problema. Teniendo en cuenta además, como vemos, que la tierra es blanda, entonces él con las zarpas te aumenta un poco el hueco y ya le tienes dentro. Siempre, siempre hay que guardar una distancia del tendido. Aquí tenemos las colmenas, pues a 3 metros. Ahí un oso nunca podrá llegar del exterior. The earth connection is what enables the circuit to close when a bear, standing on the ground, touches the conducting wire. This connection generally takes the form of galvanized iron or other highly conductive metal stakes anchored deeply into the ground. Lo bueno cuando pones una pica de tierra es bajar de 30 centímetros hacia adentro.
These electric fences usually come with an earth connection, which also serves as the support for the generator. But on ground with low conductivity, it is highly recommended to anchor one or more additional stakes of a meter in length deeply into the ground. A unos cuantos centímetros de esta, vamos a coger una varilla, que puede ser de hierro, o de un material más conductor, como podría ser el aluminio o el cobre. Y esa varilla la vamos a enterrar todo lo que podamos. ¿Qué buscamos? Cuanto más baja vaya la varilla, mayor es la posibilidad de que nos tengamos humedad. Simplemente esa varilla que hemos clavado aquí, traeríamos un trozo de alambre, lo enrollamos, lo traemos a la toma de tierra, al borne, y lo enrollamos también. De esta forma tenemos mucha más efectividad en la toma de tierra. El 75% de los casos que nos viene gente y nos dice que el pastor no funciona, y sí que funciona, está bien el pastor, problema es el cercado, nos ocurre con la pica de tierra, que tiene problemas en la conexión. Las picas de tierra tienen que tener permanentemente humedad, siempre tiene que estar el hierro que claves en el suelo con humedad permanente todo el tiempo. Entonces ahí es donde falla mucha gente. También nos fallan en que cuando los meten en el terreno, les meten en una zona muy superficial, muy arriba, y si está la tierra muy suelta, el contacto es muy endeble y entonces se pierde también la calidad. Podría estar mojado y no estar funcionando. When the ground is very dry or a very low conductivity, the functionality of the fence can be assured using an alternative system, which consists of placing one or two earth wires alternately between three live conducting wires, such that a bear receives an electric discharge when it simultaneously touches a live wire and an earth wire. When groups of beehives receive repeated bear attacks, it is recommendable to install a double electric fence with five wires in the outer fence and the separate second fence just 20 or 30 centimeters away inside this, which may also be a wire fence or an electrified net or mesh. In order to guarantee its efficiency, the electric fence needs to be maintained in good working order. The solar panel needs to be placed where it can receive plenty of sunlight and needs periodic cleaning. It is also important to adjust the power of the circuit in relation to its needs and the season in order to optimize the battery and solar power functionality. Normalmente, los fabricantes, cuando hacemos pastores, ponemos una placa solar en relación al tamaño de batería y al consumo del pastor. La placa tiene un tamaño según el consumo que tenga el pastor. Claro, aquí dependemos de cuánto sol tenemos. En invierno tenemos la mitad de horas de sol que en verano, la mitad de rendimiento. Todos los pastores que son solares vienen con diferente nivel de potencia. En invierno pones una potencia más baja y en verano pones más alta. La potencia de invierno, tenemos la suerte de que el suelo está más húmedo. Con el suelo más húmedo, con la mitad de potencia, hacemos el mismo cercado, hacemos lo mismo. Normalmente la batería en un pastor te deja aproximadamente entre 10 y 15 días sin gota de sol. Como todos los días sale algo el sol, un día que te salga el sol, en un pastor de estos te equivale a unos 3 días de funcionamiento. The immediate surroundings of the fence need to be kept clean and cut, since small bushes, grasses or other vegetation touching the cables can reduce its effectiveness. Aquí vemos un colmenar en el que se está trabajando, que se está iniciando la instalación. Por supuesto, se ve que está limpio y en tierra. Así tiene que seguir siempre. No podemos descuidar la atención a ese aspecto porque, sobre todo en primavera, llueve, va a empezar a salir la hierba, helechos, zarzas, que en el momento que nos toque en unos cuantos sitios el tendido, sobre todo, claro, el primer hilo, el que puede ocurrir con más facilidad, la energía, digamos, toda la energía que está acumulando el pastor en la batería, se nos va a descargar a tierra. Todas las hierbas que tocas te quitan algo, pero todas te quitan muy poco. Si tocas muchas, te quedas sin nada. A simple solution is to lay a series of rock slabs underneath the fence to prevent the growth of vegetation close to the wires.
it is convenient to regularly check the electrical voltage of the circuit using a voltmeter or electric fence checker. Con el tester es muy cómodo porque te salen luces o te sale un número según el tipo de tester y entonces es inmediato la forma de comprobar. Los más baratos tienen un problema, que se ven muy mal, tienen una ventaja, que no llevan ni pila, es decir, funcionan con la misma corriente del cercado. Por el día se ven muy mal, por la noche se ven muy bien, pero funcionan muy bien. Normalmente a partir de 3000 voltios que te dé el tester, ya el cercado está bien. Cuando estás en 3000, estás muy justo, te tiene que dar más. Cuando nosotros comprobamos el pastor y le ves, según las luces que tenga el tester, te marca todas las luces normalmente, te marca el máximo de potencia al pastor. Y cuando ya lo instalas en el cercado, pues te suele bajar algo, siempre es normal que te baje algo. Por debajo de 3000 voltios el pastor no funciona, el cercado no funciona, entonces tendrías que revisar. Claro, cuando tú estás en 3000, estás en el límite. Si vienes hoy a verlo y no vas a volver hasta dentro de un mes, tienes que revisar para ponerle en 4, 5000, 6000. The installation and correct maintenance of electric fences is the best solution to avoid bear attacks and advance on the coexistence between bears and apiculture. El oso ha estado presente siempre, pero sí que es verdad que en los últimos años con mucha más intensidad ha habido una recuperación relativamente nueva. Yo vivo en un territorio en el que siempre hubo oso, pero ahora mismo está en expansión, y en zonas donde llevaba sin aparecer 60-80 años, pues tuve que colocar un pastor eléctrico, reformar el colmenar, todo entero en una sola noche, porque te viene, te ataca, no cuentas con él y es un elemento más del paisaje y tienes que estar pendiente, tienes que cuidar a tus animales y lógicamente si un día no estás a la altura, pues él hace lo suyo. Aprendimos, estaba mal colocado el cerramiento, tuvimos un ataque. Simplemente cogió un núcleo, no fue capaz de abrirlo y a raíz de ahí colocamos bien los colmenares y de hecho conocía el sitio y él volvió pero no entró. Y ves huellas de oso, ves marcas alrededor y sabes que está funcionando porque no consigue entrar. Entonces se puede. Si yo pude, cualquiera puede. Bears, honeybees and beekeepers must form part of the future of the Cantabrian Mountains. Nos afecta pues porque todos los colmenares tienen que estar cerrados perfectamente. Pero sin más, no tenemos más problemas, respetan los pastores que les ponemos. El único problema que nos da es que tenemos que revisar, pues que no se queden sin, que el pastor esté siempre funcionando y que el cerramiento esté bien. También nos beneficia, porque bueno, la sostenibilidad es en conjunto con todas las especies. Necesitamos al oso, necesitamos a las abejas. Este vídeo ha sido realizado con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.